Claro, es que la ley es la última oportunidad, puesto que estamos hablando de que aquella generación de protagonistas ha ido desapareciendo. En estos 20 años nosotros hemos recogido, yo por ejemplo, he recogido unos 500 testimonios que los tengo grabados en vídeo. La mayoría de esos testimonios de gente mayor se han ido muriendo. En una exhumación he conocido a una viuda, no a una nieta, sino a una viuda, que era una señora muy mayor, que asistió como un momento estelar de su vida. Su vida tiene dos tiempos, el día que asesinaron a su marido y el día que lo estamos rescatando. Y han pasado 70 años de por medio. En fin, todo esto siendo la última oportunidad, creo que además hay decisión política para que realmente lo resolvamos. Entonces el reto forense no tiene precedente en el mundo. No hay una intervención forense con restos humanos tan complicada como la que se avecina. Pero el ejercicio de buscar hay que ponerlo en marcha. Y para eso hay un plan que está establecido. ¿Cómo vamos a intentar resolver esta cuestión? Si vamos a encontrar, no lo sé. Siempre digo esto a los familiares. Una cosa es buscar y otra es encontrar. El ejercicio de buscar lo vamos a hacer. Tenemos la metodología, el equipamiento humano, los medios técnicos, en fin. Si vamos a encontrar o no, entre 33.000 esqueletos, los 60 que se están reclamando, es una tarea dificilísima, pero se va a intentar. Quienes no nos comprenden, yo estoy dispuesto a hablar con ellos para convencerles. Si se prestan, yo me animo a intentar convencerles de que están equivocados. Lo que no pueden es decir que nosotros tenemos un problema. Nosotros no tenemos ningún problema. Ninguno. Tiene un problema en este país el que cree que abrir una fosa en una cuneta es reabrir heridas. O como han dicho algunos discursos de derechas, eso es dividir a los ciudadanos. ¿Los ciudadanos? Si llevamos 20 años abriendo fosas y lo que ha ocurrido en esos pequeños pueblos ha sido que precisamente que había una reconciliación, porque todos sabían lo que había ocurrido. Y ha sido el momento de poderle decir a una mujer, a un hombre, nunca te lo había dicho antes, pero reconozco que fue injusto lo que pasó con vuestro padre. Que os quedasteis huérfanos porque la asesinaron. Nunca había habido ni oportunidad de poder hablar de esas cuestiones. Lo que ocurre es que también es diferente el discurso que tienen algunas autoridades de los partidos políticos de sus votantes. Y esas exhumaciones en España donde la derecha nos ha ayudado mucho. Concejales y alcaldes de derechas que están de acuerdo y que nos han dicho, pero no le digáis a nadie. No sé, que me llamen de mi partido. Oh, qué triste, ¿no? El caso se ha escrito mucho y todos sabemos que le asesinaron y por qué y qué pasó días antes y etcétera. Y cuáles eran sus sueños, sus preocupaciones. Pero ¿en qué documento oficial consta eso? En ninguna parte. Quizás no está ni inscrito en el registro civil porque se convirtió en un desaparecido. Pues eso es lo que podría hacer una fiscalía especial, un fiscal especial, que cuando al final del año tenga que elevar su memoria a la Fiscalía General del Estado, en su informe aparecerán estos datos que serán oficiales, fruto de la formalidad con la que se han obtenido y debido a que ha implicado a profesionales, a técnicos, a historiadores, documentalistas, psicólogos, forenses, patólogos, genetistas, todo lo que llamamos los equipos de tipo forense, que lo estamos haciendo de esta misma manera en otros lugares del mundo.